Los padres deben conocer la estructura de la escuela. Tengo que comunicar cuál es la estructura de la escuela. ¿Cuál es la escalera de crecimiento dentro de esa estructura? Porque los chicos, cuando se inician, tienen que ver posibilidad de crecimiento. Para lo de Mario, se iniciaron en mini tenis y a tres canchas van a ver a chicos que están jugando al tenis. Eso es fundamental. Y a veces en la organización de una escuela tengo que lograr que los chicos que mejor juegan también me ayuden en mi escuelita de tenis. Que peloteen, que jueguen con las pelotas adecuadas, con la raqueta adecuada y con la dimensión de cancha adecuada. Pero que puedan jugar. Que el chico vea reflejado la posibilidad de crecimiento. Es la forma que tengo realmente de que puedan quedarse en la escuela y que sigan estando dentro de mis alumnos y que sigan pagando. Con los padres. Tengo que mostrarles cómo está integrado el staff de profesores. Si no, digo siempre, yo soy el que hace el rendimiento, yo soy el que hace todo, yo que hace nada. Si hago todo, es un problema que no puedo hacer todo. Tengo que mostrar mi staff de profesores y presentarlos bien, presentarlos de manera respetuosa. Quizá aquel que tengo más confianza, le puedo decir, te vas a divertir más, potenciando las cualidades de cada uno, pero este es el punto, presentar de manera respetuosa a mis colegas y ayudantes. Es importante decir qué metodología de trabajo voy a usar, pero lo que es muy importante es el porqué. Para que sepan que van a estar con alguien confiable, que es responsable, que tiene capacidad de respuesta en cada una de sus acciones. También tengo que indagar, y bueno, tengo que llegar a un acuerdo. ¿Qué pretende de su hijo? No, quiero que mi hijo sea campeón del mundo. Y hay que llegar a un acuerdo, ¿sí? Porque también una cosa que aprendí bastante es que en este momento nosotros tenemos que hacer pedidos eficientes con los padres, solicitar su colaboración, porque ellos son sostén emocional. Y esto es importante. Sostén emocional, por un lado, uno está trabajando durante 3 horas a la derecha de un alumno y viene el padre y dice, Diego no te está trabajando bien la derecha, ¿eh? En un almuerzo. 4 meses de trabajo en un almuerzo pueden estar tirados por la basura. El padre tiene mucha injerencia sobre los niños. Y esta es una... Sigo multiplicando, ¿eh? ¿Cómo te gusta? ¿Cómo me gusta multiplicar? 7 por 7 por 7 por 7. ¿Esto qué es? ¿Alguien de marketing? Esto es que mi contacto con 7 personas genera que esas 7 personas hablen bien a otras 7 personas. Y esas 7 personas hablan bien a otras 7. Esta es una ley de marketing, es el famoso boca a boca. ¿Sí? Que hoy haya 350 entrenadores en este bolso, habla bien. Es porque algunos de ustedes vinieron hace 10 años, todo bollo, hablan bien y empiezan a hablar bien de otros. Si no, la pasé bien, estuve bien, aprendí mucho. Ahora, si en este bollo hubiese 40 alumnos o profesores como hace años atrás, estaríamos en esta parte, 7 por 10 por 10. Yo, para contar algo que está mal, ¿sí?, se lo cuento mínimo a 7 personas. Mínimo. Pero esas 7 personas se encargan de hablar sin sentido a otras 10. Y esas 10 dicen, no, la verdad es que los bolsos no están tan bien. Entonces, mi trabajo cotidiano, día a día, tiene que estar apuntado a esta primera parte. 7 por 7 por 7. Es lograr que la gente hable bien, y que hable bien del tenis en general. Ahora entramos en lo que vamos a hacer con la clase y los alumnos. ¿Voy muy rápido? ¿Sí? ¿Vamos bien? 7 por 7 por 7. Con la clase, y yo tengo que tener la planificación de la clase. Primero, como dije antes, saber con qué recursos humanos cuento, con qué ayudantes, con qué jugadores, con qué profesores, con qué padres, con qué voluntarios, con qué cuento para poder desarrollar mi clase. Tengo que conocer a la perfección el lugar donde se va a desarrollar la clase. No puedo poner un aro donde van a pasar los chicos justo al lado donde hay un alambre que sale así y de esa manera el chico se puede golpear. Tengo que conocer a la perfección el lugar donde se va a desarrollar la clase. Seguridad y contención. Si tengo pelotas de baja presión, las quiero usar. Yo tengo el pelota de baja presión acá,
las quiero usar. Esto es un regalo que les voy a hacer ahora. A ver quién está atendiendo. No hay. A ver. Yo lo tengo acá. Esto no lo voy a regalar, pero si tengo fiches, tengo acciones, lo quiero mostrar. Quiero mostrar todo lo que tengo. ¿Para qué lo voy a comprar? ¿Para guardar las pelotas? No, quiero que se use todo y que vean que soy un profesor preparado para poder llevar adelante la escuela de tenis. Como siempre digo, hay que recibir adecuadamente a los profesores, a los alumnos que tenemos en nuestra clase. Durante la clase hay mucho por hacer en muy poco tiempo. Tengo que ser específico. Hay mucho por hacer en muy poco tiempo. Tengo 45 minutos, una hora, y tengo mucho que enseñar. No tengo tiempo. Me salva la pasión. Porque si no pienso, no tengo tiempo, no hago nada. No, me salva la pasión que tengo por enseñar. ¿Sí? Entonces, durante la clase es importante comenzar bien la clase. Es más llevadero si uno empieza como corresponde la clase. Es mucho más simple cómo se empieza algo y cómo se termina. Coincido con Miguel Miranda, y esto fue una coincidencia realmente, encontrar una palabra clave por cada una de las clases. A veces encontramos, me acuerdo que Daniel García, capitán de Copa Davis, había encontrado una palabra clave que era inercia. Con la palabra inercia, ellos se miraban y se pone inercia. Inercia a lo mejor no tiene nada que ver, pero encontró la clave y con esa palabra ellos lograron ganarla en su momento Alemania, recuerdo una vez, ¿no? Pero yo encuentro la palabra clave. Saque poderoso. ¿Sí? Hoy tengo saque poderoso. Lo buscaban entre los chicos y los chicos encontraban la palabra y ese día era mucho más fácil iniciar la clase. Tenemos los objetivos claros, ¿sí? Yo siempre digo que tenemos que tener claro, los objetivos visibles son objetivos que tiene que cumplir el alumno. Por ejemplo, si un chico tiene que hacer rodar un aro para llegar hasta un lugar, ¿sí? El objetivo visible del alumno es contener el aro en una dirección que no se caiga. Pero nuestro objetivo no visible es tenístico. Muchas veces en escuelas de tenis tenemos objetivos no visibles, que son los tenísticos, y los objetivos visibles, que son los que tiene que cumplir el alumno. Esos objetivos visibles son los que ven los padres. Con lo cual, si no hablo con los padres y les comento de qué se trata lo que estoy haciendo, puedo perder alumnos. ¿Sí? Tratamos de organizar los grupos teniendo en cuenta las habilidades de los alumnos más que las edades. Es más fácil para poder coordinar la clase. Se hace más, el ejercicio que voy a hacer para ese alumno es un ejercicio que está acorde a las habilidades que tiene, no las edades. Durante la clase, quiero tener un poco de sentido común. Hay que saber cambiar a tiempo. Si la clase no funciona, se está cayendo, tengo que saber cambiar a tiempo y tener flexibilidad para cambiar la clase. En mi cabeza, ¿tengo la planificación de una clase? No, tengo la planificación por lo menos de tres clases. Tengo que saber salir de esa clase que está mal. Y también ayudo a los chicos a que el día de mañana, si son jugadores, puedan salir de una situación negativa. Utilizar todos los recursos materiales y humanos y mirar la clase desde arriba. Les voy a mostrar algo que me parece a mí, no lo voy a hacer no porque sea argentino, porque sea costarricense. No. Si yo miro la clase desde acá, ya la miro diferente. ¿Sí? Y si la miro desde acá, también la miro diferente. También la miro diferente. Puedo ver más cosas. Entonces, dos cosas. Mirar la clase desde arriba y caminar la clase. Tengo que buscar la forma de saber todo lo que está pasando en algún lado. Yo ahí no lo veía. Y
y ahora lo veo. Antes no veía, y ahora sí lo veo. Y ahora hay un montón de gente que de aquel lado no tiene una perspectiva. Cuando empiezo a mirar la clase de arriba veo otra. Por ahí veo un ejercicio que está muy cerca mío, pero no puedo ver que allá atrás hay chicos que se están peleando. O hay chicos que están haciendo algo diferente. Y es cuando tengo que mirar la clase y mirar la clase de arriba. Párense en algún banco y empiecen a mirarla desde arriba. Durante la clase, le pedimos a los alumnos concentración. Yo les pido a mis colegas, ayudantes y a mí mismo, concentración. No podemos dejar pasar cosas, ¿sí? Mantener un buen tono de voz durante toda la clase, buena actitud para favorecer la participación de los niños, prestar atención al desorden de la clase y todos los detalles, por eso miro desde arriba. Y lo que digo es estar en el presente, pero saber lo que va a suceder, cómo va a ser el hilo de la clase, qué va a pasar más adelante. Durante la clase, acciones con los alumnos, algunas explicaciones para los padres. Estoy en la clase, tiro una pelota, pero de vez en cuando me voy a estar los padres mirando y puedo explicar lo que estoy haciendo. No quiero comentarios que le lleguen después a mi dirigente y hay que tener anticipación. No quiero un lío previo si alguien si pasó tal o tal cosa. Fundamental. No olvidar la esencia del tenis. ¿Sí? No solamente estamos enseñando nosotros, queremos que los alumnos aprendan. Eso es fundamental. Yo vengo a todos los cursos de ITF, todo bárbaro, tengo las mejores pelotas, pero mis alumnos no aprenden.